Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy estoy súper contenta y ansiosa de enseñarles la transformación que hicimos aquí en la sala y también de que me acompañes a decorarla. Así que si tú eres nuevo, por favor suscríbete. Si ya eres parte del canal, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden regalarme un like antes de irte y ver el video hasta el final. Así que vamos a comenzar. Bueno amigos, lo primero que queremos hacer es pintar una de las paredes y como ustedes saben, todo proyecto necesita una preparación, así que tuvimos que mover los muebles, también los protegimos con plástico porque no queríamos que pasara de pronto algún accidente, protegimos también la parte del piso para así poder trabajar más cómodo sin preocuparnos de pronto por que se derramara algo. Vamos a usar un color azul oscuro, o es como un azul marino más o menos. Este es de la marca Behr, lo compramos en Home Depot y la terminación que tiene es mate. Para la parte de la orilla, amigos, no uso el tape este que se pone, sino que me gusta hacerlo así a pulso. A lo mejor ahora ustedes lo vean como muy clarito porque es la primera capa, pero ya después cuando le demos la segunda capa, entonces ya se va a ver un poquito más oscuro. Esta pared, amigos, es un poquito difícil de pintarla porque es muy alta, mide 18 pies, más o menos como unos 6 metros de altura, así que es un poquito miedoso cuando uno ya está haciendo la parte de arriba. Le dimos dos capas de pintura a la pared, esperando como unas 4 horas entre una capa y la otra. Al siguiente día, amigos, ya pudimos poner la chimenea y poner todas las tapas de los enchufes. Otra de las cosas que queríamos, amigos, era cambiar las cortinas porque queríamos que el espacio se viera más elegante, más grande. Así que para ello compramos unas cortinas en color beige de IKEA. Estas cortinas miden 28 metros de altura. También compramos el soporte o el riel que sostiene la cortina, pero lo compramos doble. El de la parte del frente es un palito más grueso y el de la parte de atrás es un palo más delgadito. Y me encantaron estas cortinas porque tú no tienes que estarles poniendo ganchitos o aritos para colgarlas, sino que ellas traen de lado a lado varias pestañitas y así tú puedes introducir el palo y poderlas colgar fácilmente. También compramos estas cortinas veladas. Vienen en el paquete dos de ellas por $4.99. Quisimos ponerles estas en la mitad de la ventana porque no querían que nos oscureciera tanto el espacio, sobre todo con esta pintura azul oscuro. Quedamos muy contentos con el resultado de la ventana porque, si ustedes se acuerdan, la ventana lucía un poco más pequeña, ahora se ve más grande y más elegante. Otro cambio que quisimos hacer aprovechando la transformación fue quitar este ventilador porque está muy viejo y originalmente queríamos comprar uno, pero decidimos por poner el que estaba en el comedor porque este está un poco más moderno. Lo único que le hicimos fue quitarle las caperuzas o las pantallas y compramos estas que son más elegantes y más bonitas. Estas son de Home Depot y cuestan cada una $40. Tiene unas piedras acrílicas todas alrededor, lo que hace ver la luz un poco más brillante porque refleja muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar a decorar. Sobre la chimenea pondré este candelabro con este otro, que la base es en tonos dorados. En realidad son 3 de ellos, pero solamente voy a poner 2. Para este lado pondré esta base que parece como si fuera un bol, un jarroncito, pero en realidad es un portavela.
y me encantó porque se están usando mucho las decoraciones así en dos colores, por aquí blanco y por la parte de adentro dorada, o también lo he visto en plata y color dorado o viceversa. Este lo compré en Ross, pagué $6.99 por él. Este sí lo compré recientemente y dice aquí que es de la India. Y ahí a un ladito pondré este jarrón precioso, tiene su tapa y todo. Este sí lo compré el año pasado, aquí en una tienda local en Miami. Aquí abajo de la chimenea solamente voy a decorar una esquinita y pondré este farol. Este lo compré yo hace mucho tiempo en Michael's. Decoraré también con esta torre que es de hierro. Esta la compré en Ross, pero se está usando muchísimo mezclar los metales, incluso el cobre y el oro rosado. Por eso me encantó esta jarrita, porque mira, tiene dorado y plateado. Esta es de vidrio y tiene tapita, pero no la voy a poner con tapita, sino así nomás. Y aquí a un lado de la chimenea no podía faltar la planta de Moisés. Aquí sobre la mesa quiero poner este jarrón precioso. Este lo compré en una tienda de segunda, muy económico. Solamente le puse unas espigas en color dorado que yo misma las pinté ya hace tiempo. Para complementar la decoración ahí, también compré este candelabro en esa misma tienda de segunda. Solamente le voy a poner una velita que yo ya la tenía aquí en casa. Aquí sí, amigos, los mismos cojines que yo tenía el año pasado, que son dos en color crema y dos azules, y en el medio este de color crema. También, amigos, pondré esta cobijita. Yo no sé si ustedes vieron el video de compras, pero yo había comprado originalmente una en tono blanco, no, era como cremita, así que fui a cambiarla y compré esta. Se están usando muchísimo estas cobijas, una hasta dos en la sala, pero la voy a poner así como tirada en el piso y un poquitico en el sofá para que le dé elegancia y también se sienta más acogedor. Aquí abajo en la parte de la mesa pondré estas esferas, son tres de ellas, pero solamente voy a poner dos. Y le puse unas paticas aquí a los lados para que no rueden tanto. Estas son de vidrio soplado y tiene la terminación cristalizada. Para la sala quería una lámpara y encontré esta preciosa, que igualmente viene en color dorado y plateado. Y la parte de arriba de la pantalla me sale perfectamente con las cortinas, así que me encantó. Este es de la tienda de Ross. Ahí a un ladito de la lámpara pondré dos libros. Uno es de decoraciones y el otro es de la Bolsa de Valores de Nueva York. Mira qué belleza este reloj de arena. Este lo compré en IKEA. Y estas fruticas, mira qué elegantes en cristal. Estas las traje de Colombia. Ahora aquí en la mesita de centro pondré esta bandeja redonda, que esta la hicimos aquí en el canal, con estos dos candelabros que ya los tenía. Estos son de la tienda Ross y este pajarito también de esa misma tienda. Para este otro lado pondré este jarrón que tiene la terminación mercurio, muy elegante y muy linda, y tiene tapa. Este lo compré en Burlington.
tried sometimes, but you're making me nervous. Now I've realized that I can't live without you. Bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo el video, lo compartí con mucho cariño para todos ustedes, así es de que nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!